El próximo sábado 6 de julio se realizará la sexta copa a beneficio de los niños de cuidado paliativo de la zona sur de nuestro país. Esta tarde de fútbol arrancará a las 2 y el costo de la entrada será de 1,000 colones. Estas actividades que realizamos cada año es para seguir manteniendo, sosteniendo este proyecto. El proyecto de la Fundación Pro Unidad de Cuidado Paliativo, el centro de uno Dr. Gastón Acosta Rúa, que tenemos en Pérez Celedón, y es el único a nivel nacional, la única descentralización de San José que tenemos a nivel nacional. Ya gracias a todos ustedes por todo el apoyo que nos han dado, tenemos nuestra estructura física, pero hay que darle mantenimiento, hay que darle apoyo a familias y cada día hay más pacientes que ingresan al programa. Los equipos participantes son el Alto Riesgo de La Palma, los Amigos de Pompilio, la Máster de Pérez Celedón y los Anchos de Chimirol. Una causa tan noble como es participar en este cuadrangular, ya son 6 años de participar. Quiero agradecerle a todos, tanto al Alto Riesgo, pero más al equipo de Chimirol, Amigo Cristóbal, y cuando nos faltaba un equipo, pensé que teníamos que consolidar para completarlo al cuadrangular. Pensé en el equipo de Chimirol, don Cristóbal aceptó y definitivamente que él participaba. Entonces, por ahí ha salido otra solicitud si quieren unirse a la actividad, pero ya estos 4 equipos están integrados en todas las 6 ocasiones. Yo como representante del Alto Riesgo de La Palma me siento muy agradecido de ver que la sexta oportunidad que compartimos con todos los compañeros de los equipos y nos hacemos presente a poner un granito de arena. Para nosotros es la tercera edición que participamos en esta cuadrangular, la cual nos sentimos muy orgullosos de participar y aportar un granito de arena para la noble causa que se está. De parte de mi equipo, les prometemos buen fútbol, trataremos de ser lo mejor futbolísticamente hablando, aunque no lo seamos en realidad, pero sí, nuestro equipo está muy motivado. Una importante actividad para disfrutar y colaborar. Tiene un fin noble, un propósito noble, absolutamente noble, que vale la pena que todos acudamos, que vale la pena que todos participemos, como es el beneficio de los niños que están participando o que están acá en este centro de cuidados paliativos de la zona sur, y sabiendo que es el único centro que hay fuera de lo que hay en la capital, en la meseta central, es el único y que cada día la población está aumentando, y como decía mi compañera, la que me antecedió, que ya tenemos un edificio lindo, por cierto, pero este edificio es precioso, es muy cómodo, muy lindo, muy amigable con el medio ambiente, pero es un edificio que en un momento determinado va a ser pequeño, ya casi es pequeño, ya casi no vamos a necesitar más espacio, pero bueno, ya tenemos un edificio, pero el edificio no puede mantenerse solo, requiere mantener personal, requiere mantener los servicios necesarios para dar esta atención, este cuidado a los niños y a los adolescentes que lo necesitan. Sábado 6 de julio, 2 de la tarde, Estadio Municipal de Pérez Celedón, costo de la entrada 1,000 colones. Todos a colaborar.